Lucas, el minuto de Lucas, de Lucas, de Lucas. Ya llegamos, ya estamos aquí. De Lucas, de Lucas. Señores, ya estamos aquí y les digo una cosa. Dígalo. Adivine qué. Va a iniciar este minuto que, miren, compañeros, los voy a sorprender con algo. Es táctil. Es también roce. Ay, y es olfato. Oye, me sentí esas tres cualidades. Me sentí en mi clase de actuación. Ándele, pues más o menos. Claro, más o menos de eso se trata. Pero necesito una persona hábil que le sepa a todo lo del teatro. Ay, todos. Pues todos. Oye, pues todos. ¿Quién? Yo no quiero empezar. No, ¿quién? Miguel. Pablo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? No, Miguel. ¿Quién? No. ¿Quién? No, Miguel, empieza tú. Miguel, Miguel. Él es el más alto. Empieza el más alto. Mike, ponte. Vamos a ver. Bájate tantito, para... pues estás viendo que estás bien alto. Ahí va. Se aprovecha. Vamos a ver. Más alto. Vamos a ver si muy que cierto que tú, táctil, ¿okay? Que tú, que el teatro y que películas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar. Vamos a dejar los ojos acá atrás. Vamos a empezar. ¿Con animales? No. Vamos a empezar. Lucas, por olfato. ¡Me va a picar! ¡No, no, a ver, no! Olfato. No, ¡Mike! ¡Iu! A ver. ¡Iu! ¿Qué es esto? ¡Qué rico! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah, caray! A ver. No sé, pero huele dulce. ¿Dulce? Dulce. ¿Qué puede ser? ¿Una hojarasca? ¿Un chocolate? Ah, pues no sé, algo dulce. Uh-huh. Pues un pan. Ay, ya iba a decir. Pues se unta, se... Sí, huele como... A ver... ¿Cómo algo, a qué, algo aromático, así como... Ay, ahora ah, resulta, ¿aromático? Aromático, Lucas. Ah, yo entendí romántico. A ver, ¿qué no, es? Pues sí, huele algo perfumado. Algo ¡ay, un carado, perfume! Muy bien. Un perfume. ¿Verdad? A ver, de siguiente, del roce, ¿quién puede ser esta compañera tuya o compañero? Rosando. A ver, no vaya a tocar algo que no deba. Es roce, no puedes tocar. Toca, rosar, toca. Rosar, rózala. No, pues, ¿cómo? Con no, la mano, con la mano. Mano. Así, la no, mano. Rosa, rosa. No, pues, mira, rózala con el cuerpo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es con el cuerpo. ¿Quién es? ¿Claudia? ¡Eh! Síguelo táctil. Ahora, síguelo otro, táctil. Otro, quiero otro que compañero. Me digas, por favor, ahora que toque, Mike, ¿qué es tocando, eso? Solamente tocando... ¿Quién es con esta las manos, compañera? Es con las manos. A ver, pero dime dónde, no quiero arriesgarme. A la cara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tu mamá! De vida y estilo. Ay, amigo, tu mamá, tu familia, todos con gusto. Y espera felicitarte. Ah, ¡qué bonito! Mira, vamos a prender las velitas. Oye, Mike, aparte traemos tu pastel. Y grandes amigos tuyos que vienen a felicitar. Compadrito. Toda la mañana, ¿verdad, señora? Que estuvo preparándole el pastel. Tus compañeros y amigos. Ah, mira. Es un hijo que dejaste por ahí. Por ahí tirado. Tirado. Te juro que no sabía. Oye, oye, Mike, pero fíjate que el día de hoy tu mami te quiere dar un regalo muy especial, te quiere decir algunas cosas que a lo mejor nunca la habéis escuchado. Señora, bienvenida y qué linda por estar con Jerry, nosotros. ¿Y el micrófono? El micrófono, claro que sí, para que pueda, por favor. ¿Quiere que se le nosotros detenga? Se lo detenemos. Ahí va. Dice, hijo, no abandones la esperanza. La esperanza te da la fuerza para seguir adelante cuando sientas que ya nada te importa. Nunca dejes de creer en ti. Mientras crees que puedes lograrlo, tendrás un motivo para intentarlo. No dejes que nadie retenga tu felicidad en sus manos. Sujétala en las tuyas para que siempre esté cerca de ti. No midas el éxito ni el fracaso por los bienes materiales, sino por cómo te sientes. Nuestros sentimientos determinan la riqueza de nuestras vidas. No dejes que los malos momentos te agobien. Ten paciencia y todo pasará. Nunca dudes en buscar ayuda. Todos la necesitamos de vez en cuando. No huyas del amor, sino ve hacia el amor, porque es nuestra más profunda alegría. No esperes que lo que deseas venga a ti. Búscalo con toda tu alma, sabiendo que la vida te encontrará a la mitad del camino.
No sientas que has perdido cuando tus planes y sueños no alcanzan a cumplir tus anhelos. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre ti o sobre la vida, has avanzado. No hagas nada que disminuya tu propio respeto. El estar satisfecho con uno mismo es esencial para estar satisfecho con la vida. Nunca te olvides de reír, ni dejes que el orgullo te impida llorar. Cuando reímos y lloramos, es cuando vivimos a plenitud. Eres un ser de luz, lleno de amor, tierno cuando se necesita. Buen hijo, hermano, novio y amigo. Nunca pierdas la sonrisa y tu amor por los demás. Dios te ama y te acompaña siempre en tu caminar. Sea agradecido y nunca olvides quien te tiende su mano. Te amo y aunque te regañe a veces, siempre será por tu bien. Que este año que inicias venga lleno de éxitos, amor y sorpresas. Te mereces todo para ser feliz. Con todo mi amor, tu madre. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Señora bonita, qué hermosas palabras de mi mamá, un hijo. Se me hizo el nudo en la garganta. Tengo mucho que decir de él, pero bueno, no se puede tanto. No tenemos todo el tanto tiempo. No me ventanees aquí. Tengo una cartita que le manda a su novia también. ¿Se la puedo leer? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la novia. ¿Cuántas cartas? Es más cortito. Vamos a ver. Ay, chiquito. Es el papá. Es el papá de verdad, ¿eh? Dice, osito, muchas felicidades. Te amo. Gracias por tanto amor. Eres súper importante para mí. Eres el hombre más dulce que conozco. Mis mejores deseos para ti, hoy y siempre. He aprendido tanto de ti y le agradezco a Dios el haberte conocido. Definitivamente has coloreado mi vida. Estoy segura que es el comienzo de un año grandioso en el que la vida te abrirá puertas que jamás imaginaste. Dios te bendiga, mi amor. Ojalá te guste mi regalo. Paula. ¡Bravo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Conocer a su novia también. Oye, de verdad, que no pudo venir. Espérenme. Nomás este, bueno, todavía me faltaba una. Yo nada más quería hacer una invitación y casi una obligación aquí. Mira, Miguel ya está llorando, compadre. Te quiero mucho. Lo quiero comprometer a Miguel a un sketch que estamos participando, a una obra de teatro, que a ver cómo le va a hacer, pero esperemos que nos conteste que sí. Miguel, ¿quisieras participar en la obra El Contador Nuclear con nosotros este próximo sábado 5 de agosto? ¡Qué onda, Mike! ¡Claro que sí, compadre! ¡Ahí está! ¡Claro que sí, con todo gusto! Muy bien. A ver, la comprometido. Nada más. Déjeme agregar algo, perdón. Okay. En esta obra, haciendo los comerciales. En esta obra del próximo 5 de agosto, Miguel, vamos a retratar una etapa de nosotros en la participación de la película Troya que participamos ahí. ¿Cierto? Como extras. Entonces ahí vamos a relatar algo de lo que vivimos nosotros como extras, como actores en esa película. Y ahí verán las anécdotas que queremos platicar con todos ustedes. Y ahí Miguel Alejandro ahí lo vivirá con todos ustedes. Gracias. Ahí vamos a estar. Señora, una carta. ¿La carta de quién es? Pero yo antes quiero... Es una carta de tu hermana. Dice, manito, sé que ya pasó tu cumple, pero aún es julio y todavía cuenta. Sabes que te amo con toda mi alma y te deseo lo mejor de lo mejor porque te lo mereces. Eres un gran hombre, bueno, noble, caballeroso, respetuoso y no terminaría de describirte ni en todas las hojas del mundo. Lo resumo diciendo que tienes un gran corazón y es un orgullo para mí poder decirte manito. Espero la hayas pasado genial en compañía de todos los que te amamos. Que sigan todos los éxitos porque te mereces todo eso y mucho más. Aunque el arroz se ha quemado, viejo, jajaja, eso no lo entendí. Te amo, gordito, y sabes que cuentas conmigo en las buenas, las malas y en las peores. Tu hermanita, la más guapa. ¡Ay, bravo! ¡Ahora sí el pastel! A soplarle. A ver si sopla. Pide un deseo. Dos, y a las tres. Y una, dice, dos, tres. ¡Bravo! Oiga, la verdad es que a Mike lo queremos mucho. Es un gran compañero, un compañero que siempre está dispuesto a ayudar, un compañero que está contento, que siempre está de buena vibra, de buen humor, y siempre podemos platicar con él. Y la verdad, te queremos mucho. En lo personal, sabes que te quiero mucho, mi querido Mike.
y que eres un gran, gran, gran hombre y que le doy gracias a la vida por el que me permita coincidir contigo. Muchas gracias. Así es, Mike, te queremos bastante. Yo estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de conocerte, de haber coincidido en la vida contigo. La vida hay que vivirla y hay que celebrarla. Y así es que todos los días de la vida hay que darle gracias a Dios y gracias a Dios porque cumplimos un año más y hay que seguir festejando y a celebrar la vida. Así es, don Miguel Alejandro Fernández. Usted sabe que tengo más de 20 años de conocerlo. Lo conocí muy joven. Sé todo lo que ha pasado. Conozco a su familia. Aparte, también las conozco todas. Conozco toda la trayectoria que tienes y sé que eres un hombre con un corazón enorme y que tienes un gran talento y sabes lo mucho, mucho que te quiero. Muchísimas felicidades. ¡Bravo! Muchas bendiciones, Mike. Que este nuevo ciclo que inicias esté lleno de bendiciones, de luz, de armonía, que tus metas sigan cumpliéndose. Felicidades, de verdad, un gran chico. Yo también tengo mucho tiempo de conocerte desde aquellas muñecas de Arcadia que luego dije, ching, ya no me tocó hacerlo con él, pero bueno, ya coincidiremos en otra obra de teatro. Bendiciones, gracias, Mike. Bravo, gracias, Mike, ¿qué puedo decir? Gran amigo, te has convertido en un hermano, he conocido la etapa de buen hijo, que siempre al pie del cañón con tu familia, con tu mamá en tus proyectos, y qué puedo decir, que esta producción ha sido ahora sí que grande en tener a una persona grande, tanto de altura como de talento. De calidad. Felicidades, humana. Hermano. Mamá, ten cuidado porque se me hace que ya se quiere llevar pastel. Mordida. No lo vayan a embarrar porque es cajeta. Para que no se desperdicie, no manden papel. No. Una. Dos. No. Aquí yo lo cuido. No, yo lo cuido. Yo no respondo, ¿eh? Una, dos, tres. Ahí está. ¡Bravo! ¡Felicidades, Mike! ¡Te queremos, Mike, te queremos! ¡Te queremos, Mike, te queremos! ¡Te queremos, Mike, te queremos! ¿A dónde vamos? ¿A un corte? Una pausita. A comer vamos pastel. A una pausa y regresamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Continuamos. Gracias. Queremos pastel. Amigos. Pastel. Pastel. Vida y estilo. Vida plena, todos los sábados, 12 del día. Por Canal 28, Televisión Inteligente. Yo antes ignoraba qué tan violenta podía ser la guerra. Llegué a la playa y vi el horror. Quedé impactado. En ese momento nos pusimos a rezar. Un batallón de refuerzo esperaba órdenes para ayudar a sus compañeros a quitarle la isla a los japoneses. Encontramos muchos cadáveres. El mensaje era: lárguense de aquí. Sábado, 7:30 de la noche. Canal 28. Televisión Inteligente. Directamente desde Italia. Miguel Ángel, el Divino. Exposición temporal. Ven y conoce a uno de los artistas más famosos de todos los tiempos. Ícono del Renacimiento. Escultor, pintor, arquitecto y poeta. Más de 50 obras. A partir del 21 de junio, en el Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingos, todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Son parte fundamental en la cadena del lenguaje, problemas abiertos que expresan, describen, instruyen y abren la mente. Palabras sobre la mesa. Martes, 2 de la tarde. Canal 28, Televisión Inteligente. Canal 28, Televisión Inteligente.